Con motivo de la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Guadix, el director general, Arsenio Fernández de Mesa, aprovechó también la ocasión para visitar la Diputación Provincial de Granada y las obras de las nuevas instalaciones en Armilla. La primera parada fue la Diputación, donde el director general, acompañado por el presidente de la misma, Sebastián Pérez Ortiz, firmó en el libro de visitas. Tras ello se desplazó hasta Armilla, donde visitó las obras de las nuevas instalaciones de la Guardia Civil en la localidad. El nuevo acuartelamiento se sitúa en un edificio de cesión municipal de casi 1.500 metros cuadrados. Las obras necesarias para su adaptación se sufragan con cargo a los créditos de la Diputación Provincial de Granada. Está previsto que estas dependencias alberguen el puesto principal de Armilla, un equipo de policía judicial y garajes para vehículos oficiales. Y el acceso independiente de la zona de detenidos. En el año 2009 el ayuntamiento decidió ceder estas instalaciones a la Guardia Civil. Son 1.800 metros cuadrados con una valoración de 1.400.000 euros. Para nuestra Guardia Civil es un lugar digno para poder trabajar con todos los medios que necesita y que le ponemos a su alcance para que pueda realizar su labor profesional de la mejor forma. Es todo un honor y un placer estar aquí hoy en Armilla y en esta provincia de Granada, donde la Guardia Civil de los 168 municipios está presente en 165, este benemérito instituto que en sus 169 años de historia, a punto de cumplir los 170, ha permanecido invariable en España, sirviendo a todos los ciudadanos, al margen del color político del gobierno de turno. Y yo creo que eso es lo más importante. Quizá por eso hoy sea más fácil suscitar el apoyo de administraciones de distinto color político. Y las colindantes son las instalaciones municipales de producción. Esta es la primera parte. Los aparcamientos, eso es lo que se La última parada fue el puesto principal de Guadix. El nuevo cuartel consta de tres edificios, uno destinado a las dependencias oficiales y los otros dos a las viviendas de los guardias civiles y sus familias. Con capacidad para albergar la zona mayor de compañía, puesto principal, patrulla de escuadrona, intervención de armas, policía judicial y destacamento de tráfico. En todo momento, el ayuntamiento se ha volcado en este proyecto. Prueba de ello es, por ejemplo, la cesión por parte del ayuntamiento de estos terrenos donde se ha construido el cuartel. Es verdad que la Guardia Civil que presta su servicio a España en todos y cada uno de los municipios en los que está desplegado recibe el apoyo de todos los municipios e instituciones
estatales o diputaciones provinciales, independientemente del color político de quien las gobierna. La jornada finalizaba con el descubrimiento de una placa en el cuartel de Guadix.